Buenas noches, bienvenidos a Viva Noticias, información veraz y oportuna. Ustedes nos pueden ver a través del canal 22 de Global TV, canal Viva Visión, o también nos pueden seguir vía internet www.canalvivavision.com y www.elciudadanoenlared.com. A continuación les presentamos los titulares. Comandante de la Estación de Policía Sevilla hace llamado a la comunidad a que colaboren con información a los frentes de seguridad implementados por el Distrito 3. La Cámara de Comercio se asocia con la Escuela Superior de Administración Pública para dictar talleres de capacitación sobre control social a la gestión pública. Alumnos de la Institución Educativa General Santander, liderados por docente, crearán video institucional en el que darán a conocer proyectos educativos. La Policía de Infancia y Adolescencia del Distrito Sevilla llevó a cabo jornada informativa y de recreación en el barrio San José con niños y adolescentes. La Fundación Comando de los Sueños le propone a los actores políticos de la ciudad conversatorio sobre participación y ciudadanía, voto consciente. 6 años después de ser construida por gestión de un grupo de mujeres, la caseta del barrio Provivienda fue desmantelada por personas desconocidas. Berta Oliva Sánchez correrá este fin de semana la media maratón en el Suramericano de Atletismo, cuya sede es la Argentina. Selecciones de balonmano en ramas femenino y masculino se preparan intensamente con miras al campeonato nacional que se realizará en la ciudad. Los asaltos a vehículos de servicio público y particulares perpetuados el fin de semana anterior tienen en alerta a las autoridades y preocupa a los conductores de la ciudad. Los robos que se presentaron los días viernes y sábado anterior en las vías que comunican a Sevilla con Caicedonia y el Quindío por Los Quingos tiene alarmados a conductores y personas que por sus actividades personales o comerciales deben movilizarse hasta ciudades del eje cafetero. A lo anterior se refirió el comandante de la Estación de Policía Sevilla, Teniente Lizarazo, expresando que se adelantan tareas de investigación que permitan esclarecer los hechos y capturar a los responsables de estos delitos. Sí, informarle a la comunidad que estamos pidiendo la colaboración. Tenemos el flagelo del hurto que está presentando vía Sevilla a Caicedonia. Estamos diciendo a la comunidad que nos colabore, que nos brinde información, que nos pueda colaborar con la captura de estos bandidos que tanto están afectando a la comunidad sevillana. Además, llamó la atención a los ciudadanos en general, invitándolos a que entreguen la información sobre personas y acciones sospechosas que observen tanto en el área urbana de la ciudad como en las carreteras. Informemos de cualquier persona sospechosa o persona que no sea conocida en su barrio o cerca de su residencia. Entonces necesitamos que nos colaboren, que nos informen de personas sospechosas para que nosotros podamos verificar quiénes son y que no vayan a cometer hechos o conductas punibles. Algunos conductores manifestaron su preocupación por las situaciones vividas y la aparente falta de vigilancia por parte de las autoridades de policía en unas vías que en otras oportunidades han presentado hechos similares. El comandante de la Estación Sevilla corroboró las averiguaciones y pesquisas que desarrollan las autoridades adscritas al tercer distrito de policía Sevilla-Caicedonia. El comando del departamento, el comando del distrito y la estación, estamos prestos y estamos trabajando duro para que la comunidad sevillana sienta tranquilidad y esté en paz y tranquilidad. 5 talleres de formación en procesos de veeduría ciudadana se cumplirán en el auditorio de la Cámara de Comercio. Los instructores pertenecen a la Escuela Superior de Administración Pública. Ética de lo público, control institucional, mecanismos de participación ciudadana, veedurías ciudadanas y rendición pública de cuentas son los temas con los cuales profesionales de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP ilustrarán durante 5 días a los ciudadanos de la localidad en una alianza con la Cámara de Comercio de Sevilla. Los 5 módulos con los que se capacitará a la ciudadanía en general en procesos de veeduría que se llevarán a cabo los días 15, 22 y 29 de septiembre y 6 y 13 de octubre para un total de 40 horas de información en derechos establecidos en la Constitución Nacional. La Cámara de Comercio siempre comprometida pues con el acontecer y el desarrollo de nuestros municipios que conforman su jurisdicción Sevilla y Caicedonia, pues ha tenido la oportunidad durante este año de establecer una alianza con la Escuela Superior de Administración Pública para efectos de desarrollar todos aquellos talleres que tienen que ver con darle a la comunidad las herramientas necesarias para no solamente para el control a la gestión pública, sino también para que conozcan sus derechos, para que conozcan cuáles son los mecanismos de participación ciudadana.
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Amparo Hoyos Peña, anunció que con la realización de esta capacitación totalmente gratis, respaldada por los profesionales de la ESAP, se le entregan herramientas de veeduría a los ciudadanos en estos momentos que se preparan para cumplir con el ejercicio del voto en los comicios electorales del próximo 30 de octubre. Finalmente es como irnos apropiando de todos aquellos proyectos que se estén desarrollando en favor de la misma comunidad y que sea la misma comunidad la que se apropie de que esos proyectos sean debidamente desarrollados, que cumplan un objetivo, que cumplan por supuesto con todos los cronogramas, que cumplan una función social, en fin, todas aquellas herramientas que le permita a la comunidad ser veedores de su propio desarrollo. Asimismo, la doctora Hoyos Peña hizo alusión en su diálogo con Viva Noticias sobre el diplomado de conciliación como un compromiso de paz y el firme propósito de aportar al progreso y mejoramiento de la convivencia ciudadana, generando acuerdos y salidas negociables a la solución de conflictos sociales. Este diplomado está dirigido a profesionales de distintas áreas que acrediten su título y tiene una duración de 120 horas. El 16 de septiembre, en alianza con La Libre, vamos a iniciar nuestro tercer diplomado en conciliación, como un método alternativo de solución de conflictos, que no solamente en sí quiere decir eso, su nombre, sino que también es una contribución desde las cámaras de comercio para la solución amigable de las desavenencias que puedan presentarse entre las personas, para contribuir a la descongestión de los estados judiciales, para contribuir a la política de paz, de solución de conflictos de una manera pues amigable. En otras noticias, resaltar las fortalezas educativas que se implementan al interior del Colegio General Santander es el objetivo de un video institucional que será hecho por estudiantes y profesores. El licenciado Harold Buitrago, adscrito a la Institución Educativa General Santander, está liderando la producción de un video corporativo del colegio que tiene el objetivo primordial de dar a conocer a los estudiantes, padres de familia, profesores y comunidad sevillana, los proyectos de tipo educativo, ambiental, deportivo y social que se han puesto en marcha en la institución. Es una serie de proyectos que se han venido trabajando a lo largo de este año lectivo y que ahora se quieren plasmar en un video institucional para mostrar esas fortalezas que tiene nuestra institución, no solamente la parte de las instalaciones físicas, sino también el apoyo respecto a los proyectos que se han dado. Para el desarrollo de esta idea, el licenciado Buitrago se rodeará de alumnos de distintos grados con quienes se adelantará todo lo respectivo al video, en el que se resaltará cada una de las fortalezas que actualmente posee el más antiguo establecimiento de educación media de la ciudad. El grupo de jóvenes defensores del medio ambiente, el Día de la Familia, la escuela de fútbol, la conservación de espacios propios del colegio, entre otros baluartes de educación quedarán plasmados en el video y convertidos en soporte de las nuevas generaciones de estudiantes, profesores y directivos. El proceso lo vienen liderando alrededor de seis estudiantes, unas niñas que trabajan la parte de comunicación social, lo han hecho muy bien. Otro estudiante se llama Felipe Erazo, trabaja bastante fuerte la parte de internet, conoce mucho respecto a esto y son los que me han ayudado a liderar el proceso. El video se viene trabajando desde hace unas 3 semanas más o menos y pues la idea es posiblemente la próxima semana ya poderlo ver. Angie Estefanía Valencia es una de las jóvenes participantes del proyecto y destaca la importancia del mismo y lo que representa para la institución. Todo lo que tiene nuestra institución, todas esas cosas bonitas, la calidad humana, la calidad en docentes, las personas, todas esas cosas pues que se maneja en nuestra institución, eso nos motiva a quererle mostrar a otros seres de aquí de nuestro municipio y de otros lugares lo que está ocurriendo. Luisa María Incapié, otra de las alumnas que hace parte del grupo de trabajo, dice que el colegio ha puesto a disposición de los alumnos diversos proyectos que los involucran en actividades de crecimiento y los integran en procesos educativos muy importantes hacia la población estudiantil y familiar. Para brindar más posibilidades y oportunidades a todos los estudiantes a nivel de medio ambiente, a nivel de cultura, es un gusto para que ustedes que se enteren, porque eso nos va a brindar grandes posibilidades, grandes oportunidades para sacar adelante cada día a nuestros estudiantes. Campañas para evitar el tráfico y consumo de estupefacientes, hechos en los cuales se vienen involucrando los menores y adolescentes, es el objetivo de la Policía de Infancia de la localidad. El martes de la presente semana, las unidades de Policía de Infancia y Adolescencia del Tercer Distrito Sevilla organizaron en horas de la tarde una jornada recreativa con los niños y adolescentes en una campaña de prevención sobre el consumo, porte y tráfico de sustancias alucinógenas. Se desarrolló una campaña donde se vinculó a la población infantil, adolescente y
afortunadamente asistieron muchos padres de familia. Esta actividad está dentro del programa Bandera que tiene la Policía Nacional, Abre Tus Ojos. El incremento de esos delitos en la población menor de edad, detectados por las autoridades en barrios y algunos establecimientos de educación, hace necesaria la programación de charlas, actividades lúdicas en las que se muestre mediante actos teatrales los graves perjuicios que la drogadicción le está causando a niñas, niños y adolescentes, que además son utilizados en la distribución y venta de las sustancias psicoactivas. Tiende a contrarrestar todas aquellas actividades de pronto que van en vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como es de conocimiento, tenemos el problema de drogadicción en este barrio, donde están vinculando a los niños, ¿sí? Esta población se está viendo afectada, teniendo en cuenta que los están convirtiendo en expendedores de sustancias. El evento programado contó con la asistencia de profesionales de la salud del Hospital Departamental Centenario, la Secretaría de Protección Social, psicólogos y un buen número de padres de familia del sector que se integraron a esta propuesta de las autoridades de infancia y adolescencia en cabeza de la intendente Violeta Labrada. Los auxiliares de policía fueron los encargados de la parte recreativa acompañados del señor Henry Benítez. La idea es prevenir, ¿de qué forma? Vinculando nuevamente a los niños a actividades lúdico-recreativas donde los niños se sensibilicen de que no deben de consumir ni vender sustancias psicoactivas, porque ellos vienen siendo víctimas de las personas adultas inescrupulosas que lo están utilizando para estos fines. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de infancia y adolescencia tienen sus ojos puestos en la problemática desencadenada por el consumo y venta de sustancias alucinógenas y con diferentes propuestas esperan prevenir y alejar a la niñez y juventud sevillana de la drogadicción. Pues dentro de estas campañas se realizaron unas actividades recreativas con el fin de que los niños retomen otra vez los juegos tradicionales. Asimismo hicieron unos concursos, se hicieron entrega de algunos refrigerios y de regalos, motivando a los niños a que tomen nuevamente los juegos para ocupar el tiempo libre. Continuando con más información, una invitación al desarrollo de las campañas políticas en paz, sin agresiones verbales y comunicados difamatorios, le hacen las Escuelas de Democracia y Paz a los candidatos del municipio. Las Escuelas de Formación en el Ejercicio de los Derechos Humanos y la Paz en el Valle del Cauca, de la cual hace parte la Fundación Comando de los Sueños de esta ciudad, le plantea a los actores de los distintos partidos y movimientos políticos que inscribieron sus candidatos a la alcaldía y al consejo que cesen las agresiones verbales, los comunicados difamatorios que han comenzado a circular y los mensajes provocadores en las redes de internet. A los candidatos y candidatas a la alcaldía municipal, al consejo, invitarlos e invitarlas para que hagamos un ejercicio de democracia sano, para que hagamos un acto de paz a través de este ejercicio de participación, que las campañas sean campañas limpias. Ya estamos empezando a ver pues altos tonos, campañas también de difamación, actores que están tratando de ponerle un tono alto al ejercicio político, y nos parece que el acto democrático no es eso. Lo anterior comienza a crear un ambiente de indisposición que lo agravan las denuncias de la Misión Nacional de Observación Electoral, MOE, y otras autoridades electorales que señalan al municipio de Sevilla como uno de los de alto riesgo por fraudes electorales y posibles hechos violentos en los comicios del 30 de octubre. Distintos informes en el país, entre ellos el de la MOE, la Misión de Observación Electoral, nos ponen en alerta donde Colombia está en alto riesgo en el tema electoral. Y el Valle del Cauca es el departamento que aparece en altísimo riesgo. Desafortunadamente, 4 municipios del Valle del Cauca están en altísimo riesgo, entre ellos está Sevilla, y por eso pues la misión de observación electoral, los entes de control están pendientes de qué pasa en el transcurrir político de Sevilla. Por eso la invitación hoy es para que seamos conscientes de qué es lo que va a pasar ahora en las próximas elecciones. Mario Agudelo, de la Fundación Comando de los Sueños y las Escuelas de Democracia y Paz de Sevilla y el departamento, convocan a la dirigencia política a adelantar sus respectivos procesos basados en el respeto por las diferencias conceptuales, con responsabilidad y pensando en lo que se le ofrece al potencial de electores referentes a sus programas de gobierno y control político que les corresponden. Por eso invitamos a los sevillanos y sevillanas para que hagamos el ejercicio de seguir a nuestros candidatos. En la Registraduría Municipal, en la página de la Administración Municipal, pueden encontrar los programas de gobierno. Eso es una tarea que podemos hacer de formación ciudadana. Leamos qué propone cada candidato y cada candidata y elijamos bien.
Recursos aportados por alcaldías de Sevilla, Caicedonia, empresarios del café y particulares dieron vida en el 2005 a la caseta de acción comunal del barrio Provivienda. Hoy no existe por culpa de manos inescrupulosas. 67 mujeres llegadas desde diferentes lugares del municipio y la región al barrio Provivienda encontraron en la calle 58 entre carreras 42 y 43 un lote de terreno baldío propiedad de particulares. Consideraron que en este predio podía levantar una edificación que sirviera de espacio para que los moradores del sector le dieran cabida a los eventos comunales. El 28 de julio del 2005 abrieron las puertas de la caseta comunal construida con materiales suministrados por el doctor Jorge Aldemar Arias, en ese entonces alcalde de Caicedonia, que donó 60 tejas de zinc. El exalcalde de la ciudad, Oscar Salazar Henao, entregó el cemento del piso. La familia Gómez Mora, residente en la ciudad, y un empresario de la ciudad de Pereira contribuyeron con guadua, esterilla y otros materiales. La comunidad efectuó los trabajos de construcción del llamado centro comunal Las Heliconias, nombre tomado de la organización de mujeres que inicialmente confiaban en tener vivienda propia en este terreno. En la caseta se celebraban cumpleaños, fiestas de Halloween, festividades de fin de año, bingos, jornadas de salud y muchos otros eventos. Pero en la noche del 31 de agosto, un grupo de desconocidos violentaron las puertas y se las llevaron. Desarmaron totalmente las paredes y cargaron con las maderas que hacían el cerramiento de la caseta. La comunidad alcanzó a rescatar el zinc que cubría el techo. Con anterioridad, los amigos de lo ajeno se habían llevado mesas, bancas, silletería, y lo ocurrido en la noche del último día de agosto terminó por dejar sin caseta comunal a los habitantes del barrio Provivienda. De los autores de la destrucción de la caseta, por supuesto, no se sabe absolutamente nada. A continuación, la información deportiva. Frente a las más connotadas atletas suramericanas, la prueba de los 21 kilómetros estará este domingo corriendo Berta Sánchez en Buenos Aires, Argentina. Ganar la carrera atlética Ciudad de Pereira el último domingo de agosto le sirvió a Berta Oliva Sánchez como termómetro y evaluación del estado actual de condiciones físicas, con las que se enfrentará este domingo 11 de septiembre a las más importantes atletas del sur del continente en el marco del Campeonato Suramericano de Media Maratón que se disputará en Buenos Aires, capital de la Argentina. Bueno, pues nosotros venimos realizando un trabajo en Sevilla y afuera de Sevilla, en las montañas, buscando pues cómo oxigenar. Y pues ahora yo pienso que el proceso va muy bien, me he sentido muy fuerte, lógicamente pues un poquito pues como amarrada, pero eso es el procedimiento del entreno. La competencia tiene un total de 13.000 deportistas inscritos, entre ellos 3.000 llegados del exterior. Se constituye en la mayor cifra inscrita para una prueba de esta distancia en la Argentina, prueba que reúne a la élite del fondismo de las ramas femenina y masculina de Sudamérica. Los 21 kilómetros tienen como sitio de largada la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego del barrio Palermo y recorrerá sitios históricos y turísticos de la capital argentina, distancia en la que Berta Oliva Sánchez rivalizará con Rosal Bachacha, ganadora de la Maratón de Buenos Aires 2010, la reciente subcampeona suramericana de Argentina Rosa Liliana Godoy en 10 kilómetros, las brasileñas Adriana da Silva, que llega de correr con éxito las maratones de Berlín y Viena, y la ex campeona de la maratón y tercera en Panamericano de Maratón, Sirlene Sousa. Hay dos brasileras que están corriendo muy bien, que tienen marcas muy buenas, y me superan en los 10 kilómetros, 5 kilómetros. Igualmente hay una argentina que está muy bien. Pero no, yo pienso que todo esto es positivo, cada una tiene su momento. Yo en mi tiempo tuve mi momento, sigo trabajando, estoy ahí pendiente de qué pueda pasar. Y no, yo pienso que hay que esperar y mirar qué resultados al final voy a recibir ahora, y pienso que va a ser muy positivo. Este campeonato suramericano le permitirá a Berta Sánchez continuar ascendiendo en el nivel competitivo que la llevó a representar a Colombia en los Juegos Olímpicos celebrados en China en el 2008. Su participación en los Juegos Panamericanos no se podrá cumplir ante los inconvenientes de orden económico que obstaculizaron la intervención en carreras internacionales para obtener las marcas exigidas y una completa preparación física y técnica, ya que no cuenta con patrocinio ni de la empresa privada ni del Estado. Pienso que es una oportunidad muy grande para medirme y decir en estos momentos, Berta Sánchez, ¿cómo está? El tercer torneo nacional interclubes de balonmano, Copa Ciudad Sevilla, tiene 8 equipos de distintos departamentos confirmados hasta el momento.
Los equipos de balonmano que representarán al municipio en el tercer torneo nacional Interclubes Copa Ciudad Sevilla han estado cumpliendo con un intenso trabajo de preparación física y técnica, con miras a su participación en un evento deportivo que en sus dos versiones anteriores ha reunido a clubes de Medellín, Bogotá y Cali, ganadores de torneos nacionales e integrados por jugadores de seleccionados departamentales y nacionales, lo que dice del alto nivel de competencia observado en cada partido jugado. El torneo tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de septiembre. Hemos invitado clubes de todo el país. Hasta el momento tenemos confirmados dos clubes en masculino de Medellín, dos clubes en femenino, vienen dos clubes de Palmira, vienen dos de Cali, viene la selección Quindío y pues el equipo de acá de Sevilla. Esperamos que nos confirmen otros equipos. La idea es que el torneo se realice más o menos con 10 equipos en masculino y alrededor de unos 6 o 7 en femenino. El entrenador de los conjuntos locales, licenciado Jorge Oquendo, manifestó a Viva Noticias que el equipo femenino, por su conformación y permanencia de las jugadoras, es en este momento el más sólido y representativo del municipio, con una jugadora seleccionada nacional en categoría junior, Jaycee Londoño, y dos jugadoras preseleccionadas por el Valle, Paola Ortiz y Natalia Marín. El quinteto local, con varios títulos obtenidos en campeonatos regionales, saldrá en disputa de los primeros lugares. De ese mismo equipo, otras jugadoras han entrenado con la selección Quindío, muestra del potencial de una disciplina que comenzó a jugar en la ciudad hace unos 8 años aproximadamente. En el caso de las mujeres, nosotros tenemos un grupo sólido. Ese grupo ha quedado campeón nacional en varias ocasiones, entonces esperamos pues como repetir este año. El seleccionado masculino, en el que milita uno de los más experimentados jugadores locales y ex seleccionado vallecaucano, Cristian Gutiérrez, con varias caras nuevas, seguramente saldrá en el campeonato a ganar en experiencia, sumar partidos y dar la continuidad a una disciplina deportiva que de a poco va ganando más aficionados y practicantes. Invitamos pues a todos los jóvenes, niños jóvenes, que quieran formar parte de la selección Sevilla de balonmano, que tenemos las puertas abiertas. Este es un deporte muy bueno, es un deporte de contacto, es un deporte fuerte que desarrolla muchas habilidades físicas. Entonces, todos los que quieran participar, todos los que quieran practicar el balonmano, bienvenidos. Hasta aquí llegó la información más importante de la semana. Les recordamos la invitación para que visite las páginas en internet www.canalviavision.com, www.elciudadanoenlared.com. Les invitamos para que sigan disfrutando de la programación del canal local. ¡Feliz noche!